solo como 100. Buenas noches. Pues gracias por venir, gracias por su paciencia. Les gustaría mostrarles primero lo que fue el trailer de la película y el videoclip, para que también tengan el material que estamos promocionando. Esta película se acaba de terminar su rol, digamos, de exhibición en cine. Bala Mordida dejó de ser exhibida hace 3 semanas apenas. Logramos casi un año interrumpido de exhibición en toda la República. Abarcamos 30 y tantas ciudades. Estrenamos hace casi, más de un año, el 27 de mayo del 2011. Y pues favorablemente hemos tenido un recorrido que ha durado, Pon ustedes en cuenta que en noviembre y diciembre el cine mexicano desaparece en las taquillas y reaparece en enero, entonces quiten esos 2 meses y estamos casi por el año. Y ahora felizmente podemos llegar a presentarles el DVD. Esta película fue una de las más pirateadas desde el 2009 hasta el 2011, con casi 1.100.000 copias que se han detectado. Gracias. Ahora los distribuidores son la piratería. Pero básicamente creo que la preferencia ahora sí que del público pirata también habla de que la película tuvo un momento que realmente ahorita apenas se refleja dentro de lo que es una realidad cotidiana para todos nosotros y que creo que no ha cambiado en los últimos 15 años. Entonces, si quieren podemos ver lo que es el material del tráiler y el videoclip. Gracias, hermano. ¿Nos quitamos de aquí? No sé si ven aquí enfrente, seguramente. A ver. Sí, no, sí, no. ¿Esto vas a bajar? ¿Por arte de magia? Ahí está. ¿Cuánto dura? Perro que muerde no, no ladra. Perro que muerde no, no ladra. Perro que muerde no, no, no ladra. Perro que muerde no, 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 no ladra. La 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 la
pues fue el videoclip, la música es de Pablo Valero, el maestro Jaime López, Dino Nava también está aquí con nosotros. ¿Y dónde está Jaime López? Dicen, si se puede levantar, por favor, un aplauso al maestro. Sí, reconozcan. Dino, por favor, celebra con nosotros. Gracias. Bueno, pues esto es ya debe de terminado. Entonces vamos a ver el tráiler para que los que no lo han visto o se quieran. No, tenemos que cobrarlo así. El negocio no es solo el niño, ya saben. Ahí tenemos ya el diseño. Gracias, pareja. Vamos a ver, mi comandante. La verdad, pobres gentes, pero pues es que si llegan así de agresivos y ni modo de no romperle su madre, ¿verdad? Perro que muerde no, no ladra. Perro que muerde no, no ladra. ¿Le gusta su trabajo, Hernández? Pues ese es el trabajo más jodido. Mira, Hernández, necesito un hombre de confianza. Mañana se reporta conmigo. Nomás no te pases de listo. ¿Qué quiere que haga? Esto es para usted, mi reina. ¿Patrullota? Usted me da 500 mil pesos. Y nos olvidamos del asunto. Tenemos que hablar. Lo que quiero es que controles a tus angelitos. Y rápido. Hernández, este me está saliendo muy caro. Feo, a usted sí que se lo carga el payaso. Puta, otro palmoche. Quieren pasar aquí al frente, pues solamente ojalá háganles preguntas a los dos. Son unos monstruos de ego ahí, digamos, escondidos, pero también les gusta mucho hablar. Pues nada, antes que comencemos, si quieren preguntas y hacer preguntas con los actores, con un servidor o lo que ustedes quieran comentar, mi compañero y amigo Ernesto López Portillo se trabaja en INCIDE, es una organización que se dedica a la investigación de las policías, de la policía en México y sobre cierto tipo de normatividades que existen. Que realmente esta película pues deja claro que el policía mexicano, por ejemplo, no hay un sindicato, no hay horarios, tienen unos, o sea, realmente sus condiciones laborales son muy, muy pobres, ¿no? Entonces, por ahí también el que casualmente, digo, nos conocemos desde la prepa, pero que él haya tomado esta ruta y luego hace, ¿qué? Un menos de un mes me habló de un cine en, ¿dónde fue? Reynosa o algo así, y que estaba viendo la película. No, Reynosa ahorita. No, no. Bueno, me habló de un cine Saltillo. En Saltillo, que estaba viendo la película de Saltillo hace 3 semanas y comentando un poco lo que era pues el hecho de poder combinar la película y la realidad, pues me gustaría que nos ofreciera unas palabras desde su conocimiento, su perspectiva de la policía. Gracias, Diego. Buenas tardes. Pues algo breve, pues, pero sí me interesaba mucho venir, gracias por la invitación.
La película, en efecto, es muy impresionante. Me parece que tiene un retrato profundo sobre la policía que puede tener dos efectos. Me gustaría dejar en ustedes un poco esta discusión, para nosotros muy importante, para este instituto. Y es el hecho de que la película puede generar dos caminos en donde ustedes pueden optar con cuál se quedan. Desde el póster que vi hace ratito hasta las imágenes principales que ahorita vimos, hay un riesgo, me parece. Y el riesgo tiene que ver con la reproducción del estigma, del estigma que condena a la policía a una condición de profunda humillación en la que vive la propia policía. Nosotros en el instituto no hay policías, pero hay personas formadas en temas de derechos humanos que creemos que es posible la reconstrucción y necesaria la reconstrucción de la relación entre la policía y la comunidad. México tiene una crisis crónica, nacional, masiva de su policía. Pero esa crisis de la policía es una crisis en la que todos participamos, de muchas formas. Recientemente presenté una gráfica en un evento. Está la confianza de la policía de muchos países entre 80, 70, 60, y hay una caída tremenda, la de México, a 21%. 21% promedio nacional de confianza en la policía. Pero ayer estuve en Monterrey y estaba con unos empresarios y saqué la gráfica y me dijeron, hombre, eso es mucho. Y sacaron ellos otra gráfica, y la gráfica que ellos traen de municipios de Nuevo León, 3%, 4%, 7%, es decir, menos de una persona de cada 10 cree en la policía o tiene alguna confianza en la policía. Es una crisis brutal en la que todos estamos acostumbrados. En cualquier lugar al que vamos, preguntamos, hacemos ejercicios sobre confianza y desconfianza. Ya hemos perdido la dimensión de la crisis de confianza en la que estamos, en esta sociedad. Nosotros no solamente estudiamos a la policía, sino que también trabajamos con la policía. Y trabajamos... Pero un poco, ¿cómo es lo que haces? O sea, ¿qué es el INCIDE, básicamente? ¿Para qué? El INCIDE es una organización de la sociedad civil, creada en 2003, que tiene financiamientos internacionales y nacionales para... la reforma, lo que se conoce en el mundo como la reforma democrática de la policía. Es un tema muy poco conocido en México, pero muy trabajado en otros países, donde lo que se trata es de trabajar con la policía para que respete la ley, respete los derechos humanos, pero también para que respete, el Estado respete a la policía. Y la policía fue diseñada como un brazo de control político y fue diseñada como un residuo. Lo que ustedes ven hoy es pronto una larga historia, donde el Estado decidió poner ahí lo que no podía poner en otro lado, pero también la sociedad. La sociedad y el Estado ponen en la policía lo que no saben en dónde más poner. Entonces lo que tenemos es una experiencia de supervivencia. Tenemos unos antropólogos en el instituto que dicen que la policía está fracturada. Hay una fractura interna y hay una fractura institucional. Otro hallazgo que hemos encontrado es que la policía está abandonada institucionalmente y está aislada socialmente. Es decir, la experiencia de la policía, pues, es una experiencia profundamente conflictiva. No solamente hacia el exterior, sino hacia el interior. Y vamos ahorita a escuchar aquí a los compas que estuvieron ahí metidos. Nosotros hemos trabajado a la fecha con 60 instituciones policiales en México. Estamos apenas empezando, tenemos 9 años de vida, el instituto cumple 9 años este mes, y estamos apenas empezando porque hay que hacer muchísimo, o hay que hacerlo todo, todavía, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, ver esta película nos refiere a muchos aspectos de la realidad, pero también yo les convoco a pensar en esas dos alternativas: reproducir el estigma o reconocer que somos parte de un problema. Una vez en una conferencia un experto francés dijo que la policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea. Pues ahí se las dejo. Y aquí decían que la sociedad tiene la policía que se merece. Pues más o menos. Pero un poco, tu experiencia, digamos, cuando viste la película, en ese sentido, ¿qué tanto se reproduce? Tú que estuviste dentro, yo que lo hago ficción de alguna manera. ¿Estuviste dentro? No, porque Miguel sí estuvo más dentro, porque de alguna manera el trabajo con el actor en ese sentido fue tratar de... A él le pasa la historia, pero yo la cuento.
¿Sí me explico? O sea, yo no quería meterme a estar con la policía porque iba a tener muchos eso, estigmas. Quería valorarlo de otra manera. Pero, digamos, tú que tienes más, digamos, esa primera mano, ¿se pasa, está dramatizada o cómo ves el...? No, no, bueno, a mí me parece que sí hay un ejercicio... Sí me parece que la película es un espejo de una parte de la realidad. Falta platicar la forma como la comunidad y la sociedad reproduce esa policía, pero ese no era tu trabajo, ya lo entiendo, ¿no? Pero sí es el nuestro, y por eso lo tengo que decir. Desde luego que parte de las experiencias más extremas representadas en la película sí suceden. Nosotros tenemos, se va a platicar solamente una experiencia. En 2004 fue la segunda policía a la que entramos, fue la Policía Municipal de Ciudad Juárez, y conocimos mecanismos de sanción internos a través del uso de la violencia, y desde luego no regulados. Y algunas de las policías, mujeres policías con las que platicamos, tenían miedo de que nosotros fuéramos parte de una estrategia para sacar lo que hacían y darles en la madre, ¿no? En un grupo de enfoque, una mujer dijo, cállate porque te van a matar. Y esto tenía que ver no con la experiencia con nosotros, sino con la experiencia que tiene adentro de esa policía, o que tenía en ese año. Hicimos un reporte con 250 recomendaciones de reforma para la policía y lo guardaron en un cajón. Ese fue uno de nuestros primeros fracasos. Otras, en otros casos no nos ha ido tan mal, pero ese fue un aprendizaje extraordinario de 2 semanas inmersos en la policía. Una inmersión como la que ustedes hicieron, pero con otro método. Pero más o menos parecida. No sé si quieren preguntar algo, Miguel, aportar algo de tu personaje. Bueno, sí, yo quiero comentar y compartir, primero que nada, pues muy buenas noches. Y también decir que me siento muy, muy, muy contento y muy honrado de que finalmente esta película ya esté en su versión original, no pirata. Ha habido por ahí muchas copias con muchas diferentes carátulas y pósters que no corresponden a la versión original, y finalmente pues creo que el trabajo que se hizo en Bala Mordida en conjunto y en lo particular es un trabajo que sí nos llevó a una exploración de un universo en donde la realidad es fundamental para entender gran parte de por qué y cómo, por qué vivimos como vivimos ahora y cómo es que vivimos realmente los mexicanos, cuál es la verdadera realidad que hay detrás del brazo de la ley, de la cara de la ley ante la ciudadanía, que es y que se representa a través de la policía, nuestro contacto directo con la autoridad cotidianamente. Y para entender eso, pues no hay más que ver a la cultura en la que se desenvuelve, crece, se ha desarrollado y que heredamos de periodos pues prácticamente ancestrales de comportamientos dentro de la policía, y que un trabajo como el que presentó, bueno, un guión como el que me presentó Diego, y un trabajo con el que me comprometí a representar, pues me implicó sumergirme y buscar y encontrar los grandes secretos velados que existen dentro del mundo de la policía, cuando uno quiere creer que la policía está ahí para ayudarte. Cuando yo recién llegué a la Ciudad de México a empezar a hacer mis primeros estudios de actuación, recuerdo que yo tenía mi coche estacionado en una calle en la Colonia Roma, y yo vivía en un cuarto piso, y de pronto una noche escuché ruido y vi que se estaban llevando mi coche en una grúa. Entonces yo les grito desde el tercer piso a las 3 de la mañana, ¡ey! Son pueblos, era una patrulla y una grúa de la delegación. ¿A dónde van con esa? ¿A dónde van con ese carro? Les digo yo. Y me dicen, no, es que nos lo reportaron robado, joven. Y yo, ¿cómo robado? Ningún robado, el carro es mío. Y ahorita mismo bajo a comprobárselo, ¿no? Y ahí voy yo, todavía me tomo el tiempo de escoger a ver qué suéter me pongo para bajar. Y cuando llego, no estaba ni la patrulla, ni la grúa, ni el estéreo, ni mis papeles, y la misma policía me robó a mí. Entonces dije yo, acá, ¿dónde, en qué mundo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué realidad es esta que me rodea de la policía? Entonces voy a la delegación y levanto un acta sobre cómo la policía venga a denunciarnos a ustedes mismos por robarme mis papeles y mis documentos. Ay, joven, ¿no vio el número de patrulla? No lo apunté. Qué inocente y no sé cuánto. Bueno, en fin, ahí fue mi primer... Bienvenido al DF, Juliche. Exactamente, como que es del norte. Ya, en Culiacán no pasan estas cosas, pasan otras cosas muy distintas.
Bueno, el caso es que este fue mi primer encuentro. A partir de ahí tuve yo un rechazo con la policía. Y cada vez que me encontraba con un policía, pues les tenía muchísima tirria, les tenía muchísimo coraje. Y lo que quería yo era deshacerme inmediatamente de su presencia. Cuando me llegó el guión de Diego y empecé a estudiar el comportamiento y empecé a razonar y querer buscar el por qué el policía se comporta como se comporta, por qué tienen esta búsqueda constante de esta necesidad de estar extorsionando al ciudadano, de estar encontrando la mordida y de finalmente estar siempre están premeditando una acción generalmente fuera de la ley, siendo ellos la autoridad, una gran parte de la policía, no lo digo que toda, el encontrar los fundamentos reales de por qué sucede eso y darme cuenta que desde que uno ingresa a la academia, desde que para ingresar tienes que dar una mordida, para seguir avanzando tienes que dar una mordida, y ya dentro de la corporación el poder tener una patrulla implica una mordida, tener un chaleco que realmente te defiende las balas, una mordida, y que si quieres prevalecer te das cuenta de que sucede toda esa cultura alrededor, que está generalizada, creo yo, en el país, salvo algunas policías municipales que estén limpias, pues finalmente te das cuenta de que todo el país hay un tejido de corrupción que no necesariamente corresponde al de abajo limpiar, sino que viene desde un problema muchísimo más arriba. Pero lo interesante de esta película finalmente es revelar cómo el contacto del ciudadano ante la corrupción es una consecuencia de una corrupción todavía muchísimo mayor, de una cultura que pues se tiene que limpiar, no de abajo para arriba. El planteamiento, yo creo, que hace la película y que trata de hacerlo muy claro, que tiene que ser un poco más de arriba hacia abajo. Y finalmente, pues mi trabajo fue sensibilizarme ante el ser humano, cómo viven estas personas, ir a sus casas, conocer sus familias, ver las condiciones en las que viven y darte cuenta de que no tienen ni siquiera una regadera donde sale agua. Las personas que están protegiendo nuestra seguridad como ciudadanía se bañan a jicarazos. O no tienen seguro médico si les dan un balazo. O si ¿tú crees que van a querer entrar a una trifulca y les den un cuchillazo para que luego no tengan con qué pagar? Pues yo creo que difícilmente, ¿no? Algunos policías sí lo tienen, otros no. Pero pues esa es la realidad del policía, y es la sensibilización que logró en mí como persona, más allá del actor y el intérprete, sobre la policía, pues me hizo también, que me generó una gran compasión hacia lo que es el policía en sí y las condiciones extremas de miseria con la que viven. Y más que victimizarlos a través de esto, porque también pues evidentemente tienen su dosis de culpa, es levantar y crear la conciencia general de que pues el policía vive en condiciones demasiadas extremas y que hay una razón por la cual se comportan como se comportan, y que muchas veces corresponde más, diría yo, a que se haga una limpieza desde los eslabones de más arriba y que se vaya permeando hacia abajo, y que finalmente pues el policía sí logra tener condiciones más dignas de vida y cambia el sistema de cuotas y cambian muchos elementos, que imagino que él tendrá muchísimo más información sobre qué son las reformas que se tienen que hacer. Podríamos tener una seguridad muchísimo más eficiente y que se puede llevar reflejada en la tranquilidad diaria de cada uno de los ciudadanos. Una cola por hora, entonces por eso lo reto. No sé, Florecita, aporta algo de tu personaje, don Roberto, por favor también. No, bueno, a mí me gustaría decir que yo creo que algo muy importante que hace la película es no ver al policía como un problema ajeno, ¿no? Como lo acabas de decir, sino que es un problema que nos compete a todos. Y yo creo que la película logra poder acercarte, ¿no? Y ver a un policía como un ser humano y entender que todos de alguna manera participamos en esa corrupción, ¿no? Y que por eso la policía está como está, no nada más como algo que está ahí y que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y nada más, mentarle la madre al poli porque te va a pedir una mordida o porque es un naco o verlo de esa manera, ¿no? Sino que yo creo que después de ver la película sí te sensibiliza
y lo ves de una manera muy distinta, y creo que eso es algo que Diego logró, que es muy importante, para que podamos también como ciudadanos participar y no nada más criticar, ¿no? Entonces, lo logró y lo hizo muy bien. Felicidades, Diego. Bueno, yo soy una Marguitas. Cierto, el policía es el escalón más bajo de toda esta pirámide de corrupción. El maestro Portillo se acordará, tendrá los datos más precisos que yo, pero había un jefe de la policía que pedía como cuota un centenario a los jefes de grupo, ¿cierto, no, maestro? Seguramente sí. Entonces, yo creo que la corrupción, aquí se habla de la policía, pero es un país de... Si la corrupción no existiera, no existiría este país. Es decir, desde el señor que pone guacales en la calle para que estaciones puedan estacionar el coche, hasta el cura que le va subiendo la tarifa, si quiere flores, si quiere alfombra, si quiere música, si la quiere en vivo o la quiere en grabada. Entonces, yo sé que la historia es un país imaginario y que no existe. Y pero porque aquí no se reparten tarjetas de Soriana ni de Monex. Y yo creo que, bueno, el tema de la policía es cualquier otro gremio, cualquier otra institución que quisiera haber tomado Diego, va a encontrar eso. Es decir, el señor de la ventanilla con el que tenemos nosotros el contacto para acelerar nuestra acta de nacimiento, nuestra copia, hay que darle una lana, pero esa lana tiene que llegar mucho más arriba. Así funcionan las instituciones. Y la institución que hubiera tomado Diego hubiera sido lo mismo, ¿no? Yo creo que es la policía que de crucero que nos encontramos es el que paga el pacto con la sociedad, con sus jefes, con sus superiores, y así va para arriba. Así lo decía, apuntaban muy bien la limpieza. Tienen que empezar de arriba hacia abajo. No el pobre policía que está a pleno rayo de sol y que tiene que recibir todas las mentadas de madre, y si no tiene hasta de la madrastra, porque pues de repente no le alcanza la madre que tiene para todas las que se lleva. Pero es el contacto. Ya en cuanto vemos al policía decimos, pues mire, no me pasé el alto, pero pues ¿cuánto va a ser? O sea, ¿para qué le hacemos al güey? Y entonces, pues es el que lleva la carga. Pero el señor que tiene los helicópteros o que produce una serie de televisión, pues ese no le decimos nada. Es decir, lo leemos en los periódicos y hasta nos parece chistoso si somos capaces hasta de sintonizar su serie, ¿no? Y entonces, pues con su sueldo no lo pagó el güey. Prestó las instalaciones que pertenecen al pueblo, pues para hacer su numerito y hacer su promoción. Y esto, pues el que lo paga es desde el ciudadano a través del policía, al jefe del grupo, al jefe de zona, y así va a fallar, para arriba hasta llegar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que la limpieza se tiene que hacer, pues de arriba para abajo. Ya veo que soy muy optimista. Quisiera dejar pasar algo que es lo que me parece sería el mayor logro de la película desde mi perspectiva, y es la historia puede ser descrita como el sometimiento total de unos a favor de otros. Sometimiento absoluto que lleva al policía de menor rango a constituirse en una suerte de objeto disponible frente al policía de mayor rango.
este retrato es absolutamente fiel con respecto a la realidad. La película llega al extremo de la violación sexual del mando sobre el subordinado, con lo cual hay una representación simbólica de esta construcción, de este microcosmos de la policía en la forma de un poder absolutamente vertical e incuestionable. Es para mí la representación en toda la película más extrema y dolorosa. La película no parece anunciar esa parte, me parece que es totalmente, no te lo esperas, y de pronto tienes una escena de humillación absoluta. Y entonces, regresando a la realidad, uno imagina, cuando menos en la experiencia de las mujeres policías, la experiencia de la humillación, de la violencia de género, es una experiencia completamente generalizada, cuando menos en lo que se refiere a la mujer. Pero tiene exactamente la misma lógica de dominio de unos con respecto a otros, y es así una representación simbólica de la forma como vivimos el poder en este país. La policía representa con enorme agudeza, dado el hecho que tiene armas y uso de la fuerza, la única institución en tiempos de paz que puede usar la fuerza y las armas, representa pues el extremo de esta idea de un poder autoritario, que en este caso llega incluso a la disposición de unos sobre otros. Y termino con esto. ¿Qué va a hacer ese policía que fue violado al siguiente minuto de su vida? Pues cobrársela. Y se la cobra en la película. Ya, ¿qué es? No cuentes el final. Sí, se la cobra. No es el final. Bueno, si quieras alguna pregunta, por favor, estaremos de mediadores aquí. Sí, por favor. Déjame ver si yo les entendí. Ustedes, la policía les abrió la puerta para que entraran a su casa a filmar esta película, y a su vez los critica. De ser así, si entendí bien, ¿cuál es lo que ustedes ven en esos policías, ¿no? O sea, es una cuestión de absoluto cinismo, es una cuestión que ellos ya lo ven como natural, esa misma corrupción, o si hay una reflexión más profunda acerca del tema. Pues no, fíjate, fue muy difícil en el sentido de que la policía no nos dio ninguna facilidad. O sea, digo, Ernesto trabaja para un organismo que está descentralizado, o sea, no trabaja con la policía directamente como institución. El guión me lo plantearon de alguna manera 10 reportes, no, fueron 40 reportes que me dio una persona dentro de la policía que tenía la virtud de ser 40 reportes que eran hechos por policías en sus operativos, y la persona que vigilaba que esos operativos se hicieran realmente. Entonces tengo las dos versiones, ¿no? Y esta persona que escribe el relato es una persona que es matemático, o sea, no tiene nada que ver con la policía. Y entró a la policía de una manera muy casual, entonces por eso tiene esa virtud de que pude ver los dos extremos muy bien planteados. Los policías son como el general García Luna, grandes guionistas, o sea, inventaban unas cosas que la persona que veía de fuera decía, pues eso no pasó, obviamente. Entonces, eso me permitió ver la distancia que ellos también viven de su realidad, ¿no? Estar en un sector de policías es regresar a la preparatoria. O sea, se la pasan picándose el culo, haciéndose cosas, etc. O sea, es la hora del recreo. O sea, es así, terrible. Y cuando es el día de paga, el mismo dealer está en el estacionamiento, las prostitutas. Es muy fuerte verlo en ese sentido. Nunca me dejaron grabar nada, a mí personalmente, pero el día que llegaron las dos chicas que trabajaban en arte en la película, una dijo, tengo un amigo en el sector, que no voy a decir cuál, que nos va a dejar filmar el cambio de turno, que para mí es excepcional momento, porque es cuando entregan sus armas, su chaleco, y las dejan en la armería, y llega el siguiente turno a recoger también el mismo armamento. A mí me dijeron que era seguridad nacional, que no había manera de que yo pudiera grabar eso. Bueno, estas amigas que fueron parte del crew, llegaron, dos güeritas, y se pusieron los chalecos, usaron así ametralladoras, UCIs, cotorrearon con los policías. Es decir, la laxitud que existe depende de quién venga, ¿no? Si, obviamente, no hay una ley realmente escrita ahí dentro. Entonces, de esa manera nos dieron el permiso. Joel Ortega, quien fue el que nos dio el permiso, nos dijo, voy a reconocer que estás haciendo la película, pero no te doy permiso. Entonces, tuvimos que cambiar todos los logos. Si ustedes ven detenidamente la película, que ojalá lo hagan, ahora que está en DVD poder verlo cuadro por cuadro, se darán cuenta que todos los logos están cambiados.
cada insignia, el de aquí, todo tuvo que cambiar porque casi que tiene derechos reservados. Momentos terribles que nos pasaron filmando, a Damián lo bajaron a punta de pistola, a Rafael Cuervo, el productor, lo metieron al bote un ratito. Aquí llegó Memo Franco, quien es el productor de la parte de audio y música. Ahí está Charlie Honk, grandísimo diseñador de audio. Y te digo, fue todo apenas con el mínimo de permiso. O sea, no nos... Muchas veces nos pagaban diario, nos sacaron 75 mil pesos de mordidas, así te la pongo. La película se hizo a base de puras mordidas, realmente. La única manera que se podía lograr. De hecho, sí se llamaba. Set cortando cartucho para parar la filmación, preguntando si yo era compañero. Cuando era evidente pues que estábamos en un set cinematográfico. No, es que se puso, en la primera escena se puso mal los galones. Entonces, como ya estaba en matching, tuvimos que tener toda la película así. Entonces llegaban los policías y dicen, oye, güey, póntelos bien. Pero si no, había señoras que una vez filmando, perdón que regrese estos momentos. Y estábamos filmando en el Zócalo y llega una señora y se la pido hacer de pedo. Es que usted debería estar allá controlando el tráfico. ¿O dónde está tal calle? Sí, ya ni les corregía, tú nomás le das instrucciones, ya decías, para allá, ¿no? Lo mismo que haría un policía normal, sin saber o lo que sea. Y el acceso que yo tuve finalmente a las casas de los policías, pues también tuvo que ver mucho con el contacto directo que yo tuve con ellos. Por supuesto que ayudó un poco el hecho de que yo ya era actor, que había hecho El Tigre de Santa Julia, que pues, ah, pásale mi tigre a la casa, vente, vamos a invitar un café. Me llevaban a su casa cuando tenían 15 minutos, 20 minutos de break con las patrullas, con las sirenas abiertas, quitando gente para irnos a tomar un café a sus casas, al Estado de México, o lo que sea, pues para mí va a ser parte de la experiencia. 70% vive fuera de la ciudad. Sí, entonces, bueno, en fin, son una serie de anécdotas, una tras otra. Entonces me iba a patrullar con ellos, me decían, no, pues vámonos a tirar con la escopeta allá al cerro, y no, era parte del entrenamiento, ¿no? Y luego de pronto en el camellón del aeropuerto ahí hacemos como paralizar a alguien. Si la patrulla estaba estorbando, pues ¿qué le va a decir a la patrulla? ¿Qué nos van a decir a nosotros si somos una autoridad? Entonces, en fin, así era como un poquito el parte de todo el entrenamiento, pues se va dando de esa manera. Si tú sabes, si tú logras que la policía esté de tu lado en ese momento, te escoltan y te ayudan hasta enterrar un cuerpo si es necesario. Pues la cosa es hacerlos que se pongan de tu lado. Entonces, por ese lado también esta película es un gran manual de eso, cómo manejarte en México y poder lograr y hacer lo que tú quieras en este país. Pues yo, una solución es limpiar de arriba hacia abajo, la otra es, pues ya de plano, institucionalizar la mordida y que se convierta en una cosa, pues ya parte del fenómeno de cómo se hacía en nuestra cultura, pues hagámosla como parte de la recaudación de... ¿no? Impuestos de este país, que es otra opción. Pero ojalá se pagaran impuestos sobre las mordidas. Sí, bueno, maravilloso. Sí. Que es lo que López Obrador decía con su recorte famoso, que decía, de aquí vamos a sacar no sé cuántos. Sí, pues estás considerando las mordidas, papá, esas no se están... Digo, para nivelar que Banamex se vende y no paga impuestos, o que la Modelo se vende y no paga impuestos, digo, pues así ya con eso sacamos. Sí, para todos. Otra pregunta por ahí. Ahorita estabas comentando precisamente que hubo mordidas de 75 mil pesos más o menos, ¿no? Y la pregunta sería, en realidad la película sí sacó, yo sé que aquí en México es bien difícil que las películas terminen en números negros, ¿no? Casi siempre terminan en números rojos. No conocen los números rojos, así te la pongo. O sea, yo sigo debiendo de estar... No, ni los negros, o sea, yo debo dinero a esta película muchísimo. O sea, y la filmé hace 6 años. O sea, no sé cómo la voy a pagar. ¿Se han recuperado todavía? No, mira, lo bueno de depender del papá gobierno es eso, que no tengo que pagar todo. O sea, la película costó mucho. O sea, mucho en el sentido de que es mucho dinero. Para una película es nada. Costó 16 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Se deberían hacer muchas escuelas y hospitales. Pero, pues no lo dieron para hacer cine. Y no tengo que pagarlo yo todo, obviamente. Pero pues, yo personalmente, pues quebrado toda mi vida. Compren el DVD, por favor. 5 cada uno. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora son 165 original, ya lo pueden ir a clonar. Ay, perdón, sí, dígame. Bueno, parte del problema de la policía, bueno, es si lo tienes en contra o lo tienes a favor, que es lo que comentas ahorita. Un problema de la policía es que el que los escoge físicamente, en actitudes, los clonan.
Los ves todos igualitos a los policías que entran a la academia. Ya después de un rato no, ¿eh? Ya los ves distintos. Ya los ves distintos. Varios hemos tenido ejemplos con la policía desde cuando te quiere extorsionar, vas a denunciarlos, das vueltas hasta que, digo, la policía, si la tienes en contra, hay un bloqueo para que puedas castigarlos. Y hasta hostigamiento, por llamadas por teléfono posteriores. Pero hay momentos en que cuando los tienes a tu favor, una vez que vimos que estaban asaltando una persona y entre varias personas, agarramos al tipo, lo amarraron otros, la policía hasta nos dijo, no lo pueden amarrar porque ya derechos humanos nos pueden comprometer a nosotros. Y lo que estabas comentando, ya platicando, porque ratificamos la denuncia en reclusorio y todo, la historia de la mujer policía y del policía, te das cuenta que estabas platicando con tu cuate de toda la vida, cómo es la vida de ellos, tan marginada, cómo son sus turnos, pero aquí la cosa es, con toda esta investigación, ¿hasta qué, cuándo crees que pudiera cambiar esta humanización de la policía y de la sociedad, que puedan convivir de igual a igual? Nosotros estamos haciendo proyectos precisamente con ese objetivo. Hoy estamos en Tijuana, estamos en Nogales, estamos en San Luis Potosí y estamos en Solidaridad, allá en Playa del Carmen. En proyectos cuya metodología tiene como objetivo principal precisamente que la policía y la gente trabajen juntos. Son proyectos de prevención integral del delito y policía de proximidad. Es dificilísimo, precisamente hoy estuve revisando los avances de varios de los proyectos, sobre todo en los lugares donde el encono es más fuerte. Estamos en algunas colonias muy violentas y la violencia atraviesa toda la relación y el conflicto está... Nos hemos encontrado mucho más de lo que creíamos el hecho de que la policía y las comunidades no hablan absolutamente nada, ¿no? Pero también nos hemos encontrado otras donde se están rompiendo la madre todo el tiempo, ¿no? Pero lo que más hemos encontrado es un distanciamiento total. No hablan jamás. Y tampoco quieren hablar. Yo le digo muchas veces a la gente, les pido que levanten la mano si desconfían de la policía y todos dicen sí. Y luego les digo que no se preocupen porque la policía también desconfía de ustedes, ¿no? Es la realidad. La policía no entrevista a los policías y ven a la gente como parte del problema. No entrevista a la gente y ve a la policía como parte del problema. Es una fractura total, es una fractura estructural con una policía diseñada así. Y con una sociedad también diseñada de una manera que sí, en realidad la mordida está institucionalizada. Las instituciones son formales e informales. La mordida, como la corrupción en general, para mí es un código de cultura. En este país es un código de cultura. Así como la policía, lo que dicen, la policía tiene disponible el sistema de justicia penal. Ustedes también, no más que tengan lana. Gracias. El sistema está dispuesto para todos, nada más que estos canijos tienen los conectes ahí adentro. Pero si ustedes tienen con qué pagar, evaden. Los estudios del CIDE tienen muy claro el tipo de población que hay en las prisiones. La mayor parte de quienes están en prisiones en el Estado de México y en el DF cometió delitos por menos de 3,000 pesos, ¿no? El sistema penal agarra a los jodidos. Entonces, si ustedes están arriba de la media y tienen con qué pagar al abogado o al MP o a la policía, de entrada, si lo tienen y lo pueden hacer, lo van a hacer. O lo vamos a hacer, todos los que estamos aquí. Entonces, no es un problema de la policía. La policía es una representación del problema, nosotros somos otra, ¿no? Entonces, creo que la película tiene que ayudar un poquito, a no seguir quitándose uno de la responsabilidad de este desmadre, porque es un desmadre en el que estamos, es un caos, no hay tejido social. Y sí hay, pero es un tejido que está lleno de fracturas y de vacíos, porque con la autoridad no podemos construir colaboración. La película me parece que nos acerca a un mundo invisible. Termino con esto, yo he dicho que es una gran paradoja, ¿no? Porque la policía está allá afuera, ahí la ves, en realidad no ves nada. No es nada. Y aquí está la prueba. Esta película enseña algo que ahí está, está ahí atrás. Hay otras películas, Tropa de Élite, que algunos habrán visto, que también surgen de denuncias internas. Que Tropa de Élite ya tiene una segunda parte. Es como la mafia, es exactamente igual que la mafia. La construcción de la historia de la mafia se hizo por los arrepentidos de la mafia.
los fiscales pudieron reconstruir lo que es la mafia porque los arrepentidos declararon lo que era la mafia. Así se llaman arrepentidos, no sé si lo estén, pero así se les llama en la ley. Es lo mismo, entrar, sacar y develar, desnudar la realidad. ¿Más preguntas o pasamos ya a cóctel? Ah, sí. ¿Qué sirve, no? Pues fue, ahora ha sido ya como por ahí de enero de este año, fue en noviembre del año pasado, estábamos haciendo, dentro del chambismo que me toca hacer, un proyecto de la CFE en el Zócalo. Entonces, pues la CFE cuando llega, pues tiene que desplegar policías, porque si no, los del SME llegan y acaban con todo, ¿no? Entonces llegan dos polis y me dicen, usted es actor, joven. Usted sale en bala mordida. Me dijo, ah, chinga, ¿dónde la viste? No, es que veníamos así, en el pelotón, el de los granaderos, y traía un amigo su copia y lo estábamos viendo ahí. Le digo, oye, pero pues es una copia pirata, ¿cómo crees? No, no, pues ahora sí que qué chinga nos puso a los Hernández ahí de la corporación. ¿Por qué no? Pues oiga, pues ¿cómo que le da? No, pues. Ah, pero está bien que hable de los mandos, que son bien malos con nosotros, así. O sea, en general se veía como buena onda, en el sentido. Se veían bien representados, ¿no? Por el maestro Sosa, obviamente. Y de repente me traen al Hernández. Mira, aquí está el Hernández de nuestro... El personaje principal se apellida Hernández en la película. Es el que más hay en la policía, por eso se lo puse así. Es el apellido más recurrente en todos los... en las nóminas, ¿no? Entonces ya llega y dice, no, le vamos a presentar al comandante. Y dice, y yo pensando que iba a llegar así, pues un tipo, pues obviamente el típico gordo, ¿no? Un tipo así, siniestro, atlético, todo el uniforme en forma, o sea, impecable. Y yo así, este tipo me va a pegar, ¿no? Entonces, ah, ¿usted es el director? Sí, ¿no? Pues buenas noches, ¿qué tal? Ah, ¿viene aquí con el CFE? Digo, sí, soy el director también aquí. ¿Y usted hizo la película? Sí. Ah, pues, yo dije, no. Saca, era su copia pirata. No, mira. Y le dice, me la puedo autografiar. Todo gusto. Póngale para mi comandante, cómo no, este gusto. Entonces, nunca me ha tocado, o sea, nunca he tenido un mal comentario de la policía. Mucha gente me dice que qué película tan fuerte, que qué película tan violenta, que qué negra situación, planteo, etcétera, pero pues... Yo creo que con la presencia aquí del maestro López Portillo nos damos cuenta que es la punta del iceberg. El primer guión que desarrollamos empezaba con un linchamiento, ¿no? Y todo el mundo decía, no mames, eso no existe. La gente en el cine, pásale, Karin, sí, sí. Y tienen este rollo de que les gusta que haya sido Damián y que haya sido Miguel y que son actores... O sea, que me decían, es que así sí hablamos. Si ustedes vieron la película o la van a ver... El 30% de los diálogos son X10, Z11, R10, R10 se cumple. Y uno entra en la convención y finalmente te das cuenta que ya eres un policía más. O sea, estás entendiendo lo que dicen sin saber ni siquiera ninguna de las claves, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos, de alguna manera, como se vieron también representados, nunca me han dicho... Es más el público, pues eso, la crítica cinéfila, etcétera, la que dice, no, es que güey, como una violación así, etcétera, no se ve un cabello público, nada. Por eso, sí, pero el rollo es que finalmente la crítica más fuerte siempre viene de la parte más como fresona, ¿no? Que te dice, no, es que tu estructura dramática, pues uno hace lo que puede, ¿no? Porque el problema cuando es una película que está basada en la realidad es que no puedes tú plantear los valores tan rígidos que tienes en la estructura dramática aristotélica. O sea, no tiene que acabar el segundo acto en la página 24, ¿no? O sea,